son los que van a tomar nota de todos vuestros nombres para escribiros en el censo. Sin más, vamos a comenzar esta laureatio y nada, espero que os guste y que la disfrutéis. Os dejo con Regulus, que es uno de los magistrados más insignes de esta colonia Augusta Emérita, que va a dedicaros una palabra de bienvenida a todos estos jóvenes, a toda la juventud de nuestra querida colonia Augusta Emérita. Bienvenidos en el día de hoy a esta celebración ritual que marcará vuestro paso a la adolescencia. Todos vosotros tenéis el consentimiento de vuestros pater familias y en vuestros lares habéis pasado la preceptiva inspectio corporis y de esta forma certificado vuestra madurez sexual y mostrado los signos evidentes de vuestra pubertad. Todo visto y comprobado. Habéis pasado la noche envueltos y arropados por vuestra túnica recta blanca y esta mañana en el hogar habéis ofrecido a los lares y petates vuestra insignia puritae, como son la bulla que portabais desde casi vuestro nacimiento, los juguetes infantiles que hasta ahora os acompañaron y vuestra toga pretexta. Ya estáis en disposición de recibir vuestra toga viril, que señala vuestro inicio en la pubertad, o el velo, que os señala como mujeres que ya podéis procrear. Demos comienzo al rito ceremonial. Recibid la toga y el velo, que os escriban en el tabulario con vuestra tria nómina. Ofreced las monedas a la diosa Juventus, realizad vuestro sacrificio y disfrutad de la fiesta. El primer colegium que va a proceder a imponer la toga viril va a ser el colegium Atenea. Salve. Que se acerquen los dos representantes del colegium o los diferentes representantes del colegium para escribir. A ver, debes indicar tu nombre. Camila Fabia. ¿Y tu nombre? Marcus Fabius Lepidus. Marcus Fabius Lepidus. Bien, procedamos con la ofrenda. Dame la gafa. ¿Puedes las gafas? Marcus. El micrófono lo tenéis ahí. Hablar alto y fuerte. Lepidus. Abel. Magister, el nombre del padre. Más alto. Tengo esta moneda para pedir por tu protección y en el futuro que me sea prodigio en los estudios que voy a comenzar y en la familia que formaré. Excelso Liber, con estos frutos de almendro que te ofrezco, te pido que la libertad que hoy me otorgas puede ser disfrutada sin límite, sin peligro y sin arrepentimiento. Sabia Minerva, a ti que nos has otorgado tus dones durante toda nuestra infancia, te ofrecemos esta daga como símbolo de nuestro espíritu guerrero y para pedirte que no nos abandones, aunque nosotros apartamos de tu morada el nuevo... Las chicas allí os van a poner la toga viril y os van a colocar el velo. Durante el consulado XI Eterio Agripa y de Cayo Sulpicio Galba,
Y tú le dices, ¿me paso? ¿Vale? Esto se le da a ella. No se le da a ella. Bueno, si se le da a Julio. Se le da a ella. Se la damos. Es que, sí. Acercaros, por favor. Durante el consulado de Décimo Cémino Aterio Agripa y de Cayo Sulpicio Galba, en el noveno año del emperador Tiberio Julio César Augusto, vencedor de Illiria, en Augusta Emérita, capital de la provincia de Lusitania, una copia fue hecha en el foro de la colonia y fue verificado el registro de un nuevo ciudadano y ciudadana en este censo de la ciudad. En este registro está escrito que el padre Fabius Octavio, de la tribu Papiria, certifica que su hijo Marcus Fabius Lepidus, del colegio Atenea, ha asumido la toga pura y libera. Así como también Octavio, de la tribu Papiria, certifica que su hijo, que su hija Camila Flavia, del Collegium Atenea, ha asumido la toga pura y libera. Ya puede ir. Fuerte aplauso para ellos. Sí. A continuación, el Collegium Escolapia Pia va a proceder a la inscripción de sus ciudadanos en el registro. Sí, 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 ahora. Tú siempre haces el del hombre y tú siempre haces el de la chica. Tienes que escribirlo en medio de todo. Vale, y ya no leemos más otra vez lo del consulado, no sé qué más. Vale, van a subir el parte por allí. No, no, que si no me quedamos en la lista. No, 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 que si no, ¿vale? Si no tengo que leer, ¿vale? Preguntarle cómo se llama el padre y ya está. Todo ya. Salves, con la pía. Siéntate. Salve. Siéntate ahí, señor. Salve, con la pía. Quintus, Quintus. Salve. Salve, salve. A ver si está más guapa sin gafas. Alexander González Dorni. González. Muy bien. Está todo aquí con la toca porque esta es fácil. Gonzalo. González. Gonzalo. Gonzalo Dorni. Espera, espera. Vale, vamos a hacer la ofrenda. Hablar alto. Hablar alto, ¿vale? Hablar alto. Acerca si puede, si se puede acercar, si se puede un poquito más. Acerca si se puede. Hablar alto. Ofrezco este denario, Ayuvantes, diosa de la juventud, para que me sea propicia en el cursus honorum que voy a comenzar. Pater Liber, te ofrezco estas espigas para que la libertad que hoy me concedes pueda disfrutarla de por vida, para que todo lo aquí celebrado se cumpla favorablemente, para que mis descendientes y mi patrimonio sean abundantes. Para pasar. Maestrado. Se pone primero la toga.
invita después, están las dos concejalas allí, las invitas después. Subir. Nos ha estado grabando. Bajo, no. Esto es En este mismo registro de la colonia verificamos que el pater Quintius Vivius Fucus de la tribu Papiria certifica que su hijo Alexander Gonzarus Cornicen, miembro del Colegio de las Escolapias, ha asumido la toga pura y libera. Así como también Máximo Quinto, padre de la tribu Papiria, certifica que su hija Luna Blascus Elba, del Collegium Escolapia, ha subido el velum puro y libero. Enhorabuena. A continuación, va a subir el Collegium Buruaga. Delante de la cena, a ver, colócalo. Salve. Salve, amigo. Cerra un poquito más allá, más a la derecha, que cojamos todo, pero con MM. Juntaros un poquito más. Poneros algunos allí para que salgáis, ¿no? Hago esta ofrenda a los dioses Juventas para que cuide de nuestra tierra y a los que habitan en ella. Ofrezco esta moneda a la diosa Juventas, diosa de la juventud, para que me sea propicia en el cursus honorus que voy a comenzar y para que me ayude a lograr todas mis metas personales y profesionales que me proponga. Pater Baco, liber y libera, os ofrezco esta rama de olivo para que la libertad que hoy me concedéis pueda disfrutarla, de por vida, con salud. Pero que vamos a quitar más una cosa, ¿no? ¿Qué con el incienso? Eso yo, pues quítalo. ¿Con el incienso? Quítalo. ¿Lo vamos a poner aquí? Porque eso. Que no la liemos.
ahora os ponéis en medio de los dos magistrados ahí en el centro. Así, así, perfecto. Centro de los cojanos. Aquí los cuatro. También verificamos el registro de otros ciudadanos en el censo de esta ciudad. Como pater familia, Julio César Anteo, de la tribu Papiria, certifica que su hijo, Quintus Emmanuel Rosmarino, miembro del Colegio Buruaga, ha asumido la toga pura y libera. Así como también el padre Fabio Máximo Quintus, de la tribu Papiria, certifica que su hija, Julia Estela, miembro del Collegium SAE de Buruaga, ha asumido el velum puro y libero. Enhorabuena, enhorabuena. A veros el galardón. Para la foto, que van a hacer una foto. A continuación va a subir el Collegium Emerita Augusta. Buenas. Por aquí. Pasa más rápido. Me han cogido el sentido contrario. Salve, Miki. Nos vamos colocando allí delante de la escena. Salve. Todo nominativo. Salve. Salve. Marcos Antonio. Ven, nos vamos colocando delante de la cena, salve. ¿Quiénes son los que hablan? Los que van a hablar. Salve, muy buena. ¿Y Maya? ¿Maya? Venga, ves para allá de tu nombre. No, no hay sombra. Poneros algunos en la parte derecha. Maya, ¿dónde está? Gonzalvus Tullius. Gonzalvus, de Gonzalo. Allí. Por aquí. Gonzalvus. Aquí hay tres. Maya y Julia. Está el hijo de... El Maya. De... Vale. Maya. Tu nieto. ¿Dónde está? Y Julia. Sí, que venga, venga. Y lo alto. Alma. Tullius. Maya. No, no, el nombre. Vamos, ven, chicos. Muy bien. Sí, no. Maya. Iban a venir los tres. Pasa. No la puedo aquí. Maya. Julia. Vale, después, vale, perfecto. Lo hacen dos. Doble C. Vale. Venga, tenéis que hablar alto, ¿vale? Del micrófono hablamos alto. No, van a hacerlo. Venga, hablamos alto, ¿vale? Tu micrófono tenéis delante. Venga, lo que te toca, venga, venid, os ponéis los dos ahí en el centro. Gonzalo, Tullio, Buco. Despacito y al tanque. Ofrezco este denario a Juventas, diosa de la juventud, para que me otorgue una vida larga y próspera como la de mi mater y pater familias. Padre Liber, te ofrezco este incienso en agradecimiento por todos los dones que me ha concedido la vida. ¿Por aquí?
No, primero se pone, poneros el velo y la toca aquí a la derecha. Te van a poner tú aquí, te van a colocar el velo. Espera, es que hay otra, que hay otra. También registramos en el foro de esta colonia al ciudadano Gonzalvus Tulius Buco, de padre Augusto César Anteo, de la tribu Papiria. Certifica que su hijo, del Colegio Emérita Augusta, ha asumido la toga pura y libera. Así como también el padre Julius Decimus Maximus, de la tribu Papiria, certifica que su hija Maya Julia Alba, del Collegium Emerita Augusta, ha asumido el velum puro y libero. Enhorabuena. Este año también tenemos la participación, mientras que... Este año también tenemos la participación de un colegium que no procede de Augusta Emerita, sino que procede de una ciudad vecina. Un colegium paquensis que va a subir al escenario para hacer la inscripción de sus ciudadanos. Al pertenecer a la provincia de la Lusitania, han tenido que venir a la capital, Augusta Emerita, para poder escribir de pleno derecho a los ciudadanos de su localidad. Magíster, ¿el nombre del colegium? Salve. Salve. Sí, seguimos andando. Delante del frontal de... Vale. ¿Son chicos o son chicos y chicas? Vale, nada, pero... Vale, no, que venga él. No, así no puede ser. No puede ser así. Venga, va. Sí. Si no, que la haga... Si no, escucha, que la haga ella, ya está. Vale, lo hace ya sola, ¿vale? Vale. ¿Cómo se llama el instituto? Vamos, Yusefi. Natalia. Thank you.
supuesto. Ofrezco estos dos denarios a Venus, la diosa del amor, para que me otorgue una gran eternidad con él. ¿Te van a poner el dedo? Su padre, Maximus Antonius Quintus, de la tribu Papiria, certifica que su hija, Natalia Retamaris Amalius, del colegio Josephus de Paz Augusta, ha asumido el velum puro y libero. Diferentes magistrados de nuestra colonia van a dirigiros unas últimas palabras. Luego subiremos todos al escenario para hacernos una foto grupal. Claro. Que eso vamos. ¿Agripa? No, primero. ¡Sálvete, juventud de Augusta Emérita! En el día de hoy habéis tomado la toga viril y habéis sido inscritos en el censo de ciudadanos de nuestra colonia. A partir de ahora, ya sois ciudadanos de pleno derecho. Pero recordad que, además de todos esos nuevos derechos y de esa nueva libertad que hoy estrenáis, también tenéis una serie de obligaciones que cumplir con respecto a vuestra familia, a las leyes de nuestra República y a nuestro emperador Tiberio Julio César Augusto. Ciertamente, nosotros, los hombres de nuestra generación, los defensores del Mos Maiorum, somos hombres cuyos ojos ya no se sienten tan atraídos por la belleza del mundo y de sus placeres, que ya no nos sentimos cautivados ni por el olor, ni por el tacto, ni por el sabor, pues nuestros oídos ya están cerrados a este tipo de armonías y placeres. Sin duda, esta especie de atarasia de la madurez que hemos alcanzado hace que seamos considerados por unos pocos como los favoritos de los dioses. Sin embargo, vosotros, jóvenes, pensaréis que somos víctimas de su cólera. Y, en efecto, creo que no os falta razón. Debemos ser condescendientes con vuestra edad. Y por ello, vosotros debéis disfrutar de vuestra libertad, que a partir de ahora tendréis y no debéis cerrar las puertas al placer. La rígida y severa razón no debe ganar siempre. Ahora debe triunfar la pasión, el placer sobre la razón. Sin embargo, debe guardarse siempre esta justa medida. Los jóvenes velaréis siempre por vuestra propia honestidad. No privaréis de ella a los demás. No derrocharéis vuestro patrimonio. No os dejaréis arruinar por la usura y el juego. No atentaréis contra vuestra casa ni contra la familia de otro. No deshonraréis a los virtuosos, no mancillaréis a los honrados y no difamaréis a la gente honorable. No aterraréis a nadie con violencia, no participaréis en intrigas y crímenes. Así, cuando hayáis cedido a todos los placeres, hayáis dedicado vuestro tiempo a las diversiones propias a la edad
y a esas frívolas pasiones de la adolescencia estaréis algún día al cuidado de los negocios domésticos, de los asuntos judiciales, militares o públicos. De este modo, las diversiones y placeres que ahora os ocupan las dejaréis atrás por pura saciedad y cansados ya de vivirlas. Por eso, tal como dice nuestro bien amado poeta Horacio, aprovechad el momento y no penséis en el mañana. ¡Carpe diem! ¡Carpe diem! Gracias, Plurimo. Gracias, Plurimo. Ahora, si nos importa, subimos todos para hacer una foto de familia con todos, por favor. Qué bonito. No, subid vosotros, ¿no? Qué bonito otra vez. No. Nos van a acompañar también, por Dios, las concejalas de Educación, Susana Fajardo, guapa, y la concejala de Turismo, Pilar Amor. Las Dumbiras. Vosotras. Dumbiras en pectore de Augusta Emérita. Sí, tenéis que proteger aquí a las Dumbiras de verdad, que estas son Dumbiras de verdad. Así que sí, con Listori. Aquí poneros con las Dumbiras de verdad. Sí, Manuel. Además, mira, guapas atrás. Intentad que no se vea mucha botella, intentad que se vea muchos móviles, mucha botella. El siglo XXI lo desterramos y lo metemos detrás, ¿vale? Tienes que echarlo más para atrás porque... Y aquí te van a salir. Nos vamos algunos colocando detrás para atrás. De la cabeza nos vamos que se nos vea todo. Qué guapa bien, ¿eh? A ser posible que no se vea la pelea. Ya aquí tendrás que irte a su colegio a hacer una foto. Yo no tengo sus gafas. Poneros de cena. Vamos a hacer una foto desde arriba, ¿vale? Cristóbal, está. Y aquí, haz una foto que sacamos todos.